La verdad que es un gusto estar aquí en este barrio, en el barrio Venezuela. Esa constitución revolucionaria de que usted habla, que fue del 49, yo quiero decirle que fue derogada por un simple decreto de la dictadura del 55, del golpe militar del 55, la revolución fusiladora para nosotros. No nos olvidemos de todas estas cosas. Por eso yo siempre le pido que tengamos memorias, memoria, porque si tenemos memoria y nos fijamos en la historia se va repitiendo. Y los actores cambiaron, pero son los descendientes de los mismos actores de aquel tiempo. Y hoy, más que nunca, tenemos que tener en cuenta eso, porque hoy están presentes con toda la hazaña, con toda la hazaña. No, no, yo no le vengo acá a exagerar absolutamente nada. Y yo verdaderamente creo que hay una parte que dice de que cuando la patria está bien, ser peronista es un derecho, dice. Pero cuando la patria está en peligro, ser peronista es una obligación. Esto, yo sé que algunos van a tomar como sectario. No. Si verdaderamente quieren a la patria, aquí está el espacio para defender los intereses del pueblo argentino, del pueblo formoseño. Es este. Pero ellos hablan de libertad, de democracia, que tratan de expandir, pero lo expanden no como entendemos nosotros, haciendo la revolución en paz. Ellos la expanden, pero con violencia. Lo expande, y si alguno una cosa expande con violencia, quiere decir que no tiene el poder de convencer. Y si uno no tiene el poder de convencer, quiere decir que las cosas que está queriendo hacer no son santas, y mucho menos no están hechas con amor.